Hola chicos, buenas tardes, soy Traxxum, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero hablar un poquito, que yo creo que ha pasado un poco desapercibido y creo que está bien traerlo a la palestra, del nuevo DLC que anunciaron para Crusader Kings 3, el DLC Legacy of Persia, que es el nuevo pack de inmersión, bueno, por valor de 14 euros, típico pack que llega por 14, 13 euros, algo así, un poco más barato supongo si os compréis el Season Pass. Y que va a llegar a final de año, ¿vale? Digo, es alguien se enfada de... ya están enseñando otro DLC, no sé qué. A ver, este DLC va a llegar a final de año, así que... calma. El tema es que no hay mucha información, pero... bueno, ahora os voy a contar. Lo que nos cuentan del DLC es lo siguiente, y ahora os voy a decir un poco cuál ha sido mi pensamiento, ¿vale? Este paquete de sabor, de Crusader Kings 3, te permite revivir la lucha dramática por la supervivencia y el imperio en los territorios entre el Eufrates y el Indo. Este complemento al juego de rol y estrategia galardonado de Paradox pone el foco en la cultura e historia de la Persia medieval e introduce nuevos sistemas para jefes de gobiernos de clanes, además de profundizar en el Islam y en el zoroastrismo, las religiones dominantes de la región en aquella época. El tema es que, bajo mi punto de vista, el DLC en sí es un poco random, no me malinterpretéis, o sea, estoy totalmente contento y feliz de que una región distinta y más, siendo que es fuera de Europa, tenga su propio contenido. El problema es que dije, jolín, me parece curioso Persia, ¿no? Porque de Persia no es un país como del que haya oído hablar o leído mucho sobre la época de la Edad Media, ¿no? O sea, de Persia sabemos cosas como cosas que hayan trascendido mucho, obviamente, como la Revolución de 1968, creo, si no me equivoco. Obviamente el Imperio Aqueménida, los enfrentamientos con los romanos, de los sasánidas, si no me equivoco. Todo el tema de la Anábasis, ¿no? Como el general Jenofonte, si no me equivoco. Es contratado por un pretendiente al trono persa. Luego el pretendiente se muere en plan random y la expedición de griegos tiene que volver. Del corazón de Persia, en fin. Hay como que toda la épica, toda... no solo la épica, sino todo el tema que... o sea, todas las veces que ha trascendido como la Persia como al mainstream, por así decirlo, en ningún caso pertenece como a la época de la Edad Media, ¿no? De hecho, bueno, y como digo, me puse a leer en Wikipedia. A ver, no he hecho una investigación súper profunda, pero yo que sé, me vi los vídeos de Pero eso es otra historia, que por cierto utiliza cosillas del Crusader Kings 2 y tal. En plan, como que he estado leyendo bastante entre ayer y hoy sobre la Persia medieval, y es que en realidad no hay mucha cosa. De hecho, los vídeos de Pero eso es otra historia, por ejemplo, concluyen justo cuando empieza la era de la época de la Edad Media. Es como que el Califato Omeya... perdón, el Califato Omeya, estoy yo fumado. El Califato Árabe invade Persia, la convierten al Islam, y ahí acaba un poco la cosa, ¿no? Porque ya es como que se sume en el mundo islámico y comentan cosas como que se da una gran absorción cultural por parte del mundo islámico de Persia, tema arquitectónico, tema cultural, etc. Entonces, claro, yo estaba diciendo, jolín, ¿realmente en qué va a consistir este DLC, no? A lo que quiero ir, ¿qué pueden introducir en este DLC? ¿O por qué es motivo en general Persia de que reciba contenido en un DLC? Porque en general, como digo, aparentemente no hay ni mucha información, ni la región es especialmente interesante. Entonces, claro, la cosa ha sido un poco determinar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el DLC del Northern Lords, pues claramente son los vikingos. El DLC de Iberia, que vamos a decir, ¿no? Ese conflicto, ese crisol de culturas entre el cristianismo y el islam, es brutal. A todos los niveles, ¿no? Entonces, como que me pareció un poco random. Abrí un post en... a ver si lo encuentro. Un post en los foros de Paradox diciendo que me gustaría aprender un poco. Si alguien recomendaba algún libro, algún podcast, algún vídeo, alguna película, cualquier cosa que pudiera, bueno, que la compartiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, recomiendan algún libro y tal, pero un desarrollador de Paradox entra al post y dice: mi experiencia es que, desafortunadamente, las fuentes accesibles, al menos fuentes accesibles, no es que no haya fuentes, sino que las fuentes accesibles del Irán medieval temprano, que cubre un poco desde la caída de los sasánidas hasta el periodo Seljuk, son bastante escasas, porque es que luego además acordaros de que luego vienen los mongoles como en el siglo XII y se los petan, o sea, es una locura.
Tampoco he conseguido encontrar muchos podcasts, por ejemplo. Hay muchas fuentes académicas, la enciclopedia iránica es fantástica, pero es muy académica. La historia de Cambridge de Irán, los volúmenes 4 y 5, o sea que están haciendo una investigación muy tocha los de Paradox, ¿no? Si conoces francés o árabe, la Wikipedia tiene enlaces a ediciones de la crónica de Coverdin, de los libros de Los Caminos y los Reinos, que fue escrito en torno al 870, que es muy relevante para el Crusader Kings 3, y describe el mundo iraní de esa época, ¿no? Irán, durante estas dos fechas del Crusader Kings 3, el 867 y el 1066, está viviendo lo que se conoce como el intermezzo iraní y el imperio de Seljuk. Y que si echas un vistazo en Wikipedia a estos dos conceptos, pues probablemente te lleves un buen punto de inicio. Así que nos podemos hacer un poquito una idea, ¿no? Entonces, bueno, yo cosillas que he visto así que pueda ser interesante de este tema. ¿Por qué se está viendo esto mal? Ahora. Entonces, varios temas que considero que podrían tocar, obviamente, a nivel religioso, ¿no? A nivel religioso, quizá darle algo de profundidad al Islam, alguna mecánica distinta, quizá crear una especie de Islam regional, no sé si llegaría hasta ese punto. Creo que, obviamente, el tema principal es el zoroastrismo y el maddeísmo. Son dos religiones prácticamente parte de la idiosincrasia de la zona y del mundo persa. Y obviamente esto se podría ligar un poquito a la restauración del Imperio Aquemenida, ¿no? Que llegó a ser una absoluta barbaridad de imperio, una cosa así. Incluso creo que llegaron a dominar a Anatolia entera en algún punto. Plan es muy bestia. Entonces creo que obviamente parte del DLC o habrá algún logro o algo así que tratará de cubrir lo que fue lo que es la restauración Aquemenida. De ahí también yo creo un poco el nombre del DLC. El nombre del DLC se llama Legacy of Persia, el legado de Persia. Entonces yo creo que la cosa va a ir de restaurar elementos, ¿no? Otro elemento que se me ocurre, por ejemplo, es el tema de administraciones regionales distintas. El DLC habla, en la descripción del DLC, de que van a dotar de mecánicas únicas a los gobiernos de clanes. Esto da lugar a debate un poco, porque puede ser mecánicas de clanes a nivel general para todo el juego, que retoquen un poco el tema tribal y tal, o puede ser que hagan mecánicas exclusivas de gobierno para la zona, que eso quizá tendría un poco más de sentido a la hora de darle exclusividad al DLC, etc., ¿no? Eso sería otra idea. ¿Qué más? Se me ocurre también que obviamente esta región, al menos si no me equivoco, durante los gobiernos persas, fue un importante nexo comercial. De hecho, su relación con el mundo oriental y con el mundo occidental hizo un poco que naciera la ruta de la seda. Entonces, claramente, esto es algo que encajaría más si en el Crusader Kings 3 se introdujera de manera más global, más general, un sistema de comercio, un sistema de rutas comerciales, el tema de repúblicas, etcétera, y de modo que luego llegas a este DLC y fuese como, bueno, pues, tema de la ruta de la seda, ¿no? Que es algo que puede estar, que puede que representen de alguna manera también, ¿vale? Y que básicamente pues traten de introducir esa idea, ¿no? De ese nexo entre civilizaciones, de ese crisol. Si no me equivoco, también se fundaron un montón de ciudades. También está el tema de las satrapías, ¿no? Como introdujeron ese tipo de vasallaje especial en el que, si no me equivoco, se pagaban bastante menos impuestos y eran bastante tolerantes. Eso sí, si eras de otra religión, como que pagabas más dinero. Algo súper típico de la época, ¿no? Entonces, bueno, es interesante en general la región. A lo que quiero llegar un poco con este vídeo es que, si te paras a pensarlo, no es una región especialmente célebre durante la Edad Media. No es algo súper llamativo, no es algo súper que tengamos de referencias en la épica histórica medieval, ni mucho menos. Yo que sé, seguro que a vosotros os hablan de Italia, os hablan de la India, de Asia, de los mongoles, de las estepas, etc. Pues eso, como que os transmite más de primeras. Pero bueno, yo creo que por eso mismo también tiene como Paradox aquí el potencial de hacer un DLC que a priori no es como tan interesante o no es tan llamativo, cómo hacer aquí un DLC que sea como más impactante, que sea muy buen DLC,
en el aspecto de que sea atractivo, tenga contenido, sea interesante. Porque en el sentido de, obviamente, la época de la Reconquista, había muchísima información con los vikingos igual, y obviamente mucho más próximo a nivel académico de lenguas con lo que conocemos en con las lenguas europeas, etc. Entonces, bueno, básicamente se podría decir incluso que Paradox tiene en cierta medida como un lienzo en blanco sobre el que trazar un DLC de inmersión, un pack de sabor, como lo queréis llamar, que sorprenda a la gente, ¿no? Y que, bajo mi punto de vista, no me termina de... No sé hasta qué punto puede ser como el mejor momento para introducirlo, al menos sin el tema de toda la parte comercial que podría acabar llegando al juego en algún punto. Entonces, como que estoy muy intrigado por el DLC, ¿vale? Obviamente, se pueden dedicar a simplemente representar mejor la zona con maravillas, con eventos, con cambios de provincias, con alguna cosilla exclusiva. Pero como digo, en general, es que ya digo, lo que hacía distinto o exclusivo a Persia en la época que cubre el Crusader Kings 3 no es un mundo tan distinto al mundo árabe islámico, ¿no? Aquel imperio Seljuk, que no deja de ser árabe, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cosa. Decidme qué pensáis. Igual si alguien sabe mucho de la historia de Persia y nos puede ilustrar un poquito en los comentarios, yo lo agradecería. Y es algo que me ha tenido intrigado, ya digo, estos días. Y os animo, ya digo, a investigar a ver si encontráis, pues eso, alguna cosilla que os pueda llamar la atención y nos pueda hacer interesarnos un poquito más por este DLC. Poco más que decir, chicos. Espero que os llame la atención al menos este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.